Una sensibilización que venimos gestionando desde principios de año con el objeto de interiorizar a toda la comunidad de la universidad sobre los beneficios y ventajas del proceso y el servicio de mediación. La idea de esta sensibilización es contarle un poco los inicios, contarle un poco en qué consiste el servicio y dentro del contexto de la universidad, en miras de abrirse en algún momento el centro de mediación, que es un proyecto que venimos con Eudora trabajando hace varios años, exactamente 7 años. La idea es eso, ir adentrándolos para que encontrar un poco el apoyo y poder por fin abrir las puertas de ese centro de mediación. En este caso, en el centro de mediación de la UNSA sería dentro del contexto universitario, es decir, que existiendo un conflicto de índole universitario, intervenir el mediador, que para ello va a estar formado lógicamente, entre las partes que se encuentren en un conflicto y a través del diálogo lograr que ellos mismos encuentren la solución a sus problemas. Es decir, un mediador formado con técnicas y herramientas comunicacionales lo que hace es facilitar el diálogo entre las partes y lograr que ellas mismas encuentren la solución al conflicto. A los trabajadores de la universidad, tanto permanentes como contratados, y la idea es poder instalar la cultura de la paz en el ámbito universitario. Lo importante es que quienes van a manejar el centro de mediación son mediadores que están habilitados por el Ministerio de Justicia, de ahí la necesidad de que sea el Ministerio de Justicia quien dé esta jornada de sensibilización para que sepan, digamos, de quién depende, quién es el organismo competente y de qué se trata esto que mucha gente no lo sabe. Es importante porque los problemas, los conflictos, los malos entendidos existen en todos lugares. Y principalmente en los lugares de trabajo, que es donde pasamos la mayor cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, los trabajadores. Y es tan sencillo, ¿no es cierto?, llegar a acuerdos, alternativas de solución y poder consensuar, digamos, no digo una amistad, pero sí un ámbito saludable, ¿no?, laboral.